Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más del programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Copresantos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Y a partir del día jueves de cada semana, este programa estará en YouTube, para aquellos que los quieran ver. Y ahí también todos encontrarán todos los programas de Hablemos. Hoy, viernes 29 de noviembre del año 2019, les saludo a su amigo el licenciado José de Aquiles Metaporras. Y me acompañan además de nuestro invitado especial de esta noche, el doctor Roberto Nils Walker. Doctor, qué enredo. No, es el apellido. Él es emergenciólogo en el Hospital Más Peralta de Cartago. Y también nos acompaña, como es nuestra costumbre, el doctor Jorge Roldán Villalobos. Doctor. Buenas noches, don José Aquiles. Roy, buenas noches. Roberto, qué gusto tenerte por acá. Gracias. Hemos hablado desde hace mucho tiempo y para nosotros de veras que es un gusto tenerte. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas. Licenciado Luis Naranjo, buenas noches. Buenas noches, don José. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Y doctor. Hemos tenido varios programas de doctores. De doctor y doctor. Es un gusto y sé que muchas personas de nuestra zona lo van a reconocer, ¿verdad? Tal vez se lo han topado por ahí en emergencias en el hospital de Cartago. Y ojalá que los haya tratado bien, porque si no, se imagina, doctor. De hecho, don Aquiles, para ir adelantando ahí con la introducción, Roberto no sabe, pero a mí los pacientes me han comentado y en las vidas de muchos de nuestros vecinos, de muchos de sus familiares, amigos televidentes, han estado en manos de Roberto, de su capacidad de actuar, de su conocimiento, y por eso para nosotros, insisto, es un gusto, es un honor tenerlo por acá. Así es. Buenas noches, doctor Roberto Nils Wolko. ¿Cómo está? No, vos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bien, doctor, como nuestra costumbre, vamos a hablar de salud con el doctor Jorge Roldán Villalobos. Bien. Hoy, leyendo un poco ahí de información, me encontré que hay 450 comercios que están en regla para venta de pólvora para esta Navidad. Traerles a ustedes información sobre quemaduras y decirles qué hacer en una quemadura me parece irónico, porque lo ideal sería que no hubiesen niños quemados ni personas quemadas. Las quemaduras no es el tema de la cicatriz, si fuera solo eso no sería tan grave el tema. Es que es la pérdida de funcionalidad de las personas, en algunos casos amputados, pierden dedos, pierden manos, han quedado ciegos, han quedado sordos. Las lesiones muchas veces son incapacitantes, entonces les afecta la funcionalidad de algunas articulaciones. Así que el llamado hoy con estas fotos es no usar pólvora. Han habido algunas iniciativas de algunos cantones, de algunos municipios por prohibir la pólvora, pero siempre lamentablemente la sala cuarta sale con que es un tema de libre comercio y bueno, de ahí. Pero es una decisión suya y como lo había dicho acá el director de bomberos, estar pensando que esto no me va a pasar a mí es el peor error que cometemos. Cuando se compra la pólvora, y es como coger un billetito de 20 mil colones y quemarlo y verlo, el brillo que hace, me parece tan absurdo, pero bueno. El llamado hoy es no compre pólvora, no se ocupa la pólvora para celebrar unas fiestas navideñas en familia y de esa forma protegen ustedes también a sus niños. Muy bien, doctor. Gracias. Efectivamente, así es. Vamos a la nota de la semana con don Roy Naranjo Barca, licenciado. Gracias, don José. Yo quiero referirme esta semana también a establecimientos comerciales y específicamente a un tema que se da en estas fechas y es la contratación de personas por parte de los establecimientos comerciales por la época de verano. Lo que quiero, para entrar a conocer la vida de nuestro invitado, dar hoy de consejo es que se asesoren tanto los dueños de establecimientos comerciales como las personas que van en busca de empleo en estas épocas, que se asesoren bien respecto a sus derechos, que después esto no genere inconvenientes ni para el comerciante ni para la persona que va a laborar para ellos.
Hay algunos derechos que están establecidos para este tipo de trabajo, que normalmente ronda los 3 meses, que es la época de verano, como decimos nosotros. Entonces, asesorarse bien para evitar problemas una vez que pase todo este boom de Navidad y Año Nuevo. Así es, muchas gracias, don Rey. Yo quiero decir algo así muy rápido. Transitar por San Marcos es muy complicado ciertos días, sobre todo los viernes. Pero además de eso, hay un montón de personas irresponsables que están parqueando sus vehículos en lugares no adecuados, no correctos. En curvas, por ejemplo, aquí viniendo hacia el canal, hay una donde está una funeraria, es una curva bastante estrecha y hay carros parqueados a los dos lados de esa curva, fuera del espaldón, en la calle prácticamente. Yo creo que aquí, yo sé que doña Lorena Rovira, la alcaldesa de Tarazú, hace un gran esfuerzo y ella me lo ha contado, procurando con el tránsito que estas cosas se resuelvan. Hay una demarcación incorrecta en algunos lugares, o no hay. Y entonces eso hace que la gente se aproveche y vaya a parquear los carros en lugares no apropiados, tal vez por no pagar un parqueo, pero están poniendo en peligro la vida de muchas personas y también la materialidad de cada carro. Cualquiera puede ser golpeado. Así es que es un llamado para que los señores del tránsito tomen nota al respecto. Y yo sé que doña Adriana Rovira también, como nuestra alcaldesa, ha estado preocupada por ese tema. Así es que ojalá que le pongan mano dura y que se eliminen esos parqueos que están ahí en las afueras de San Marcos, del centro de San Marcos, porque son realmente un peligro para los que transitamos por las calles de la ciudad. Bien, doctor, hoy vamos a hablar de las vivencias de un emergenciólogo, que es el doctor Roberto Nils Walker. Walker, doctor, qué complicado, pero bueno. Él es emergenciólogo en el Hospital Más Peralta de Cartago, es graduado desde el año 1996, trabajó en Ticabán, en emergencias del área de salud de Cariari, en Limón, ¿verdad? En Cariari de Pocosí. Cariari de Pocosí. También fue jefe de emergencias del Hospital Más Peralta de Cartago entre el año 2013 y 2017. Actualmente es profesor también de posgrado. Y para nosotros es un placer tenerlo por acá porque deben ser muchas las vivencias que pasan ustedes. Nosotros generalmente cuando llegamos a un centro hospitalario o un nosocomio siempre exigimos cosas de los que están ahí, de los médicos, de los asistentes, de los enfermeros, a veces con excelentes atenciones, a veces con atenciones deficientes. Pero solo ustedes que viven el día a día dentro de un hospital saben de todo lo que sucede dentro del mismo. Supongo yo que hay muchos casos en donde personas que no requieren el internamiento llegan a que los internen, otros que sí requieren no los internan por diferentes razones. Hay una, en los hospitales hay hasta cierto punto está sobrepoblado, ¿verdad? Escuchamos de que hay pacientes en los pasillos de los hospitales, en las camas. De hecho, yo pasé hace varios años toda una noche en un pasillo en el hospital Calderón Guardia, y en donde la atención realmente era deficiente. Piensa uno, pero que no sabe todo lo que está sucediendo a lo interno del hospital. Y esas son las vivencias que ustedes tienen, doctor. Yo quisiera que el doctor Roldán nos lo presente más, toda vez que es un tema médico. Bien, bueno, primero que nada, aclarar que no solamente tenemos aquí un médico emergenciólogo, es un médico que ejerció la medicina general durante unos años, y a diferencia de muchos especialistas de hoy en día, de los más recientes, de los más jóvenes, que no ejercieron medicina general, eso les da una capacidad mucho mayor de resolución, de entender al paciente, de la comunicación y de resolver algunas patologías que son algunas muy básicas, otras muy, pero muy complejas. El emergenciólogo en un hospital juega un rol preponderante. Es el que se encarga de los pacientes críticos, el que tiene los pacientes que van llegando de diferentes centros hospitalarios. Ellos tienen médicos que ayudan en casos de pacientes que no son tan delicados, una crisis asmática, cosas menos delicadas, usualmente las manejan otros médicos que son parte del servicio de emergencias. Pero cuando llegan los pacientes que nosotros los catalogamos como pacientes rojos, siempre van a llegar a manos de un emergenciólogo, un médico que tiene la capacidad de resolver muy rápido, piensa rápido, actúa rápido,
resuelve rápido, estabiliza rápido, mantiene al paciente básicamente con sus signos vitales, tratando de mantenerlos estables mientras se van corrigiendo las comorbilidades que el paciente presenta, las enfermedades o las causas que hacen que esas enfermedades se descompensen. En fin, un servicio de emergencias bien establecido no puede funcionar adecuadamente sin un emergenciólogo. Y eso lo vemos en nuestra área de salud y en muchas áreas de salud, que lamentablemente hay muchas cosas que no se pueden resolver bien, que se tienen que referir, porque no hay personas altamente capacitadas y que puedan resolver esas patologías. También están otras circunstancias de equipo, de tecnología, de medicamentos y algunas otras carencias que se presentan en áreas de salud y que hacen que algunos médicos, a pesar de que puedan resolver, no lo logran hacer porque por las limitantes, ¿verdad? Pero el doctor Roberto Nils tiene una gran experiencia, como les decía hace un rato. Muchos de mis pacientes me han comentado de la atención que les ha dado. Ha sido muy amable, muy atento cuando tiene que hacerlo, es enérgico cuando tiene que ser enérgico. Al emergenciólogo le toca una parte muy, incluso, injusta, porque es el médico que tiene que lidiar con los familiares angustiados, los familiares histéricos, los exigentes, los que se meten a la fuerza por la puerta del hospital a preguntar por los pacientes, y que se le meten al área en donde hay pacientes muy delicados a preguntar, producto de su angustia y su ansiedad. Entonces les toca recibir muchas veces maltratos de la gente. Y con otra situación, y es que a veces es bonito cuando a una persona se le agradece el trabajo que hace, pero el emergenciólogo usualmente tiene que estabilizar al paciente y ya una vez estable, dárselo a otro médico cuando se logra ingresar al paciente ya propiamente en los servicios del hospital. Entonces son otros médicos los que lo manejan. Entonces muchas veces el emergenciólogo fue el que puso la máxima cantidad de trabajo para poderle salvar la vida al paciente y usualmente es el que queda como anónimo en esa línea. Y no es que el médico esté buscando siempre que se le agradezcan las cosas, pero también es bonito cuando uno ve que un colega se le dan esos atributos o se le da ese agradecimiento que bien merecido tiene. Antes de ir a la pausa, gracias doctor, antes de ir a la pausa, vinimos un poquitito del doctor, perdón, usted es de origen panameño, doctor. Sí, señor. ¿Nació en? En la capital, en el Hospital Gorgas, para ser exacto, que ese momento era un hospital en la zona del canal, ya que mis papás trabajaban en la zona del canal. Al entregarse el canal a Panamá, lo convirtió en un hospital oncológico. Uh-huh. Bueno, y no tengo hermanos. ¿No tiene hermanos? No, señor. Acabo de cumplir 50 años hace poco más de un mes. Ya tengo alrededor de 22 años y un poquito de estar en la medicina, de los cuales he pasado 21, perdón, en servicio de emergencias. ¿Y se vino a Costa Rica? A estudiar. A estudiar. ¿Y se quedó acá? Sí, es que... Ya es costarricense. Aquí es que tenemos, hay que aclarar que se casó con una colega que aquí está detrás de cámaras, Mari. ¿Qué es la causa por la que se quedó acá Roberto con nosotros en Costa Rica? La verdad que sí. El amor, ojalá. Sí, señor. Bueno, vamos a ir a la primera pausa y regresamos ya para estar de lleno a hablar con el doctor Roberto Nils, emergenciólogo del Hospital Más Peralta de Cartago. Regresamos un instante. Internet 100% fibra, directa a tu oficina, comercio y hogar, para que navegues en otro nivel. Fibra de 6 megas, 17,600 colones. Paquete cable Santos básico más 6 megas de fibra con un costo de 25,500 colones. Con las nuevas tarifas de cable Santos, conéctese y disfrute de la velocidad y la estabilidad de nuestro servicio. Contáctanos al teléfono 2546-2525 o al correo mercadeo@coopesantos.com. Adiós estrés. Ni un día más sufriendo. No más. No más. Hasta nunca intereses altos. Córtelas usted también. Y solicite una tarjeta de crédito del Banco Popular, que le compra los saldos de otras tarjetas y líneas de crédito, con intereses bajísimos y hasta 60 meses para pagar. Solicítela hoy llamando al 800-257-0422. Banco Popular. 50 años trabajando por su bienestar. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos,
un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Alta Visión, un canal de Conversantos RL, conversando con el doctor Roberto Nils, emergenciólogo del Hospital Más Peralta de Cartago. Nació en Panamá, supongo que le gusta el béis. Sí, jugué béisbol, básquetbol, fútbol americano, fútbol. De todo el deporte que le gusta a los panameños, boxeo también. En algún momento ya de viejo empecé a entrenar boxeo, pero por salud. Y ahora es la contraria a Manuel Piedra Durán. No. No sé. Y también le gusta, veo que le gusta el buceo. Sí, señor. Me certifiqué o nos certificamos como buzos desde el 2013. Mi hijo menor en ese momento tenía 12, 13 años, que era la edad mínima. De ahí para acá, cada vez que tengo la oportunidad, aprovecho y me viene a escapar. A las profundidades del mar. Sí. ¿Cómo es la vida de un doctor como usted en el hospital diariamente, doctor? ¿Cómo es su vivencia? ¿Qué horas empieza a trabajar? ¿A qué horas termina? ¿Qué son los tipos de patologías que usted tiene que resolver? Okay. Ver? Bueno, normalmente a las 4 y 45 de la mañana, porque trabajo en Cartago, ya todos saben, pero vivo en Santana. Entonces voy llegando al hospital, me levanto. El día serían 33 horas, básicamente. ¿Pasa toda la noche en el hospital? Todo el día y toda la noche y parte del día siguiente. Uh-huh. Y dentro de esas vivencias, ¿cuál es la que usted como que más le ha llamado la atención? ¿Cuál es la más crítica que ha tenido que vivir, doctor? Muchas, supongo, ¿verdad? Pero... muchas. Bueno, una vez llegó, estaba en la guardia. Entonces yo era el único emergenciólogo, solamente con médicos generales y encima médicos generales jóvenes. Y ingresó un paciente con 11 balazos entre el tórax y el abdomen. Entonces toda la reanimación de todos los procedimientos me tocaron a mí. Después el paciente se llevó a sala de operaciones y sobrevivió. ¿Y qué procedimientos, doc? Intubarlo, sello de tórax bilateral, vía central, empezar transfusión masiva. ¿Qué conocimientos en medicina tenía que tener usted o cualquier emergenciólogo para ejercer en esa función? Bueno, en medicina, o sea, ¿qué especialidades tiene que tener? No, es que la medicina de emergencias es una especialidad. La especialidad en estos momentos dura 3 años. O sea, usted primero tiene que ser médico general. Después tiene que hacer el examen de primera etapa, que es un examen de medicina general. Si usted logra la nota, son alrededor de 2.000 personas que se presentan optando por distintas, 2.000 colegas que se presentan optando por distintas especialidades. Después de eso, usted hace el examen de la especialidad, que generalmente es un examen escrito y un examen oral. Cuando yo me presenté, había una plaza para 8 personas. Bueno, por suerte lo logré. Dentro de la especialidad, como le digo, son 3 años. En esos 3 años usted pasa obviamente en el servicio de emergencia de su hospital base, que podría ser el San Juan de Dios, el Calderón Guardia o el México. Hace rotaciones en emergencias tanto médicas como quirúrgicas, en emergencias del Hospital Nacional de Niños. Se hacen 3 meses de cuidados intensivos médicos, 3 meses de cuidados intensivos quirúrgicos, 2 meses de cuidados neurointensivos. Se hace también una rotación en alto riesgo obstétrico. O sea, básicamente se cubren todas las emergencias y todo lo que tiene que ver con pacientes. Si llega una persona fracturada por un accidente, tiene que también que tener un poquito de conocimiento de ortopedia, por ejemplo. Generalmente las fracturas las atiende el ortopedista, pero nosotros podemos o damos la sedación muchas veces para que se haga el procedimiento ahí mismo en el servicio de emergencias, o muchas veces luxaciones y cosas así, nosotros mismos las podemos reducir. Porque tienen razón, también pasamos, no me acuerdo, son como 2 meses en emergencias ortopédicas. Sí, eso suena como, es que si lo lográramos desglosar,
es mucha, mucha la información que tienen que absorber en 3 años, ¿verdad? Porque entonces estamos hablando de que desde un atropello, un quemado de cualquier edad, un embarazo complicado en el servicio de emergencias, ya como lo comentó, heridos de bala, o sea, es que todo lo que comprometa seriamente la vida del paciente va a llegar a manos del emergenciólogo. Muchos de nuestros pacientes de nuestra área de salud llegan al hospital, pero son atendidos por los médicos del servicio de emergencias que resuelven sus patologías. Entonces no necesariamente son vistos por el emergenciólogo, pero cuando ya llega un paciente, como les digo, que es complicado o que se puede complicar, usualmente sí el emergenciólogo es el que tiene que atender. Doc, ¿y en algún momento le ha tocado estar solo y que le lleguen varias emergencias simultáneamente? O sea, solo en el hospital generalmente no sucede, o dentro del servicio no sucede, porque... ¿Pero solo como emergenciólogo? Ah, sí, eso es así como la tónica. Generalmente, en el cambio de turno, en mis guardias, no sé por qué, como que tengo muy buena suerte. Alrededor de las 9:45, cuando ya van casi saliendo los médicos del segundo turno y entran los del tercer turno, me ha sucedido muchas veces que me llegan hasta 3 emergencias simultáneas. Entonces, o sea, obviamente, por solidaridad, los médicos se quedan y uno lo que hace realmente es empezar a dirigir. Porque obviamente claro. No me puedo partir en 3, pero sí puedo dirigir e ir manejando a los 3 pacientes a la vez. Y remitirlos al médico ya especialista en cada uno de los casos. No, muchas veces los pacientes se quedan con nosotros. O sea, por ejemplo, la situación que usted estaba comentando que le sucedió a usted. La idea que tiene la gente es que los servicios de emergencia deberían ser enormes, ¿verdad? Para que todo el mundo esté cómodo. Pero ese no es el problema. El problema es que necesitamos hospitales más grandes. Porque muchos de los pacientes que se quedan en nuestros servicios son pacientes que nosotros probablemente en 6 horas... 8 horas, 12 horas, ya los definimos, que el paciente tiene que ser ingresado, pero no hay camas. Y si no hay camas y yo necesito ingresar un paciente, no lo puedo enviar para su casa. Entonces todos los cuidados del paciente siguen recayendo sobre nosotros cuando no es la, o sea, no es la esencia de la especialidad. No es la esencia de la especialidad. Entonces, muchas veces la gente está inconforme, pero nosotros somos a los que nos ven la cara todos los días, las 24 horas del día. Lo que sucede es que también hay que comprender que en un salón X pueden haber 20 pacientes y hay 2 o 3 enfermeras más el resto del personal. En el servicio de emergencias nosotros nunca cerramos. Entonces podemos estar al 200% de ocupación con el mismo personal para brindarle los mismos cuidados a todos los pacientes. Entonces, muchas veces yo siento que la idea de la gente es que con tener un servicio de emergencia más grande voy a resolver el problema. No, porque si yo tengo un paciente ahí 3 días y no lo he definido, o sea, lo que deberían hacer es despedirme, entonces yo no estoy haciendo mi trabajo. Pero si yo hago mi trabajo y no tengo a dónde canalizar al paciente, evidentemente se van a quedar con nosotros. Entonces son las historias que usted oye de que tiene 4 días en una silla o tiene 5 días en un pasillo, porque resulta ser que el paciente cualquier emergenciólogo o en cualquier servicio de emergencias lo definieron en 6 horas. Uh-huh. Doctor, supongo que, bueno, de esos horarios tan extensos que mencionábamos en el primer, hace un ratito, ¿verdad? En el hospital, supongo que el estar casado con una doctora es más manejable, ¿verdad? Pero con los hijos, ¿cómo distribuye en este caso, o cómo se distribuyen su esposa y usted para atender a sus hijos? Bueno, lo que pasa es que en estos momentos, bueno, mi hijo mayor tiene 24 años. Ya está mayor mamulón. Sí, más bien, estaba estudiando ingeniería eléctrica y después de 3 años decidió seguir lo mismo que estamos haciendo mi esposa y yo. Mi hijo menor tiene 19 años, ya está en segundo año, ya va para tercer año de psicología. Y básicamente lo que hacemos es que los horarios son extensos, pero también en estos momentos
los cuatro tenemos nuestras uh-huh. ocupaciones y lo que tratamos de hacer es de tratar de siempre pasar tiempo juntos. Tal vez a todos no nos guste las mismas cosas. Por ejemplo, a mi hijo menor y a mí nos gusta el básquetbol. Hay un grupo de médicos panameños que a veces vamos a jugar al colegio de médicos. Entonces, ya él es parte del grupo. Es parte del grupo. Cuando podemos, aunque sea almorzar, salimos juntos. Cuando se puede, se alinean los planetas, nos vamos los cuatro a bucear. Entonces, y siempre compartimos en la casa, aunque sea un rato conversando. ¿Se le ha muerto algún paciente en ese momento que llega al hospital y usted lo está atendiendo, doctor? Sí, señor. Es que básicamente yo no salvo vidas. Nunca he salvado una vida. Uh-huh. Lo que yo trato de hacer y mi trabajo es evitar que el que no se tiene que morir se muera. O sea, hay pacientes que simplemente... Uh-huh. O sea, hay pacientes críticos que por sus patologías, por sus morbilidades, por todas las enfermedades que tienen, y simplemente no hay forma de poder prolongarle la vida. Uh-huh. Como decía un profesor mío, una cosa es reanimación, eso es lo que hago yo, y otra cosa es resurrección, eso sí. no lo puedo hacer. Solo Dios. Sí. ¿Y de qué forma te han marcado esos fallecimientos? ¿Llega un momento que te acostumbras o te sigue afectando? El que me marcó fue el primero, cuando todavía era médico general, porque fue una niña de 11 meses. Había estado en el hospital de niños, la egresaron, venía regresando a Cariari, porque era de Cariari, e hizo paro bajándose del bus, y no la pude sacar. O sea, fue la primera paciente en mi vida, y encima una niña de 11 meses, de llegar a mi casa y ver a mi hijo feliz, sano y jugando, pues como que me marcó. Ya con el tiempo no es que a uno no le marque, no es que uno se acostumbre, sino que si yo mentalmente echo para atrás y veo que todo lo que hice, o sea, era lo correcto y lo que habría que hacer, o sea, uno claro. se queda tranquilo. Porque si usted no lo hace, o sea, si yo me desmorono con un paciente, por ejemplo, un paciente que llegó hoy en la mañana, lo sacaron del paro, ya venía muerto, lo sacaron del paro de la casa y vino muerto. Si yo me quedo con eso, no puedo ayudar a los que sí podría ayudar. Entonces, o sea, no es el hecho de que uno se acostumbre, es el hecho de que ya usted lo toma como parte de su trabajo, así como hay cosas muy buenas, también hay cosas muy malas, así como hay pacientes muy agradecidos, hay pacientes malcriados y hay pacientes que simplemente no puede ayudar uno. Bien, dicen que tenemos que ir a una nueva pausa, regresamos en un instante y conversando con el doctor Roberto Nils, emergenciólogo del Hospital Más Peralta de Cartago. Estamos hablando acerca de las vivencias que él ha pasado en esta actividad a lo largo de su vida, y supongo que va a tener muchas más porque está muy joven todavía el doctor y con mucha energía y deseos de trabajar, ¿verdad, doctor? Eso sí. Eso sí. Vamos a la pausa y ya regresamos. Para promover un cambio hacia la agroecología, para el mejoramiento físico, químico y biológico del suelo, para mejorar la nutrición de nuestras familias. Soy Henry Guerrero. Hice crecer mi biofábrica de abonos orgánicos en Zarcero gracias al financiamiento de Banca para el Desarrollo. Para fomentar la transformación productiva, para fortalecer la competitividad. Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento del INA. Contacte nuestros operadores financieros acreditados. Mi nombre es Alberto Sosoreña, vivo en la Reserva Indígena Kitirisí. Estudio, tengo 15 años, vivo con mi mamá, mi papá y mi hermana. En mis tiempos libres me gusta andar a caballo y jugar bola y también salir a caminar. Aquí en la reserva hace 4 años llegó el internet gracias a Cable Santos y me ha servido mucho a mí y a mi hermana, que ahora estudia en la universidad. Por medio del programa Hogares Conectados hemos recibido una computadora, lo cual ha beneficiado a toda mi familia para acceder a internet. Mi nombre es Gretel María Ureña Vázquez, vivo en Kitirisí. Gracias a Dios ahora por medios Hogares Conectados tenemos la facilidad de tener el internet, ya que ellos dos son beneficiarios y con eso ellos se ayudan para hacer sus tareas, ella a la universidad, entonces ella estudia desde la casa.
con ese beneficio que nosotros tenemos, nos ahorramos un montón, hasta pasajes, hasta las mismas copias, o sea, todo lo ellos lo buscan por medio de internet, gracias a Hogares Conectados. Mi sueño es ver los profesionales, me siento muy orgullosa de ellos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultura Los Santos y por Canal Altavisión, canal de Copesantos RL. Un saludo a Santa Cecilia de Tarazú, a don Ivo Monje Altamirano, que siempre está pendiente del programa Hablemos, para él y su señora. Un gran trabajador, un gran cuidador de vehículos, don Ivo Monje. Sí. Lo vemos por todos lados, en el Empalme, en San Marcos. Es que el hombre no se le va un carro, ¿verdad? Yo quisiera saludar también, compañeros, a don Rodrigo Guzmán, de Bajo Río, y a su señora esposa, que de estos me los topé y todos los viernes nos siguen. Un abrazo para ellos. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Cómo lo veo? Bien. Ahí la señora lo anda jalando, la veringa, ahí, ¿verdad? Se andan jalando. Se porta mal, don Rodrigo, a veces. Muy bonitos, como siempre. Un saludo para ellos. Bueno, yo voy a aprovechar para... ¿Hay algo en Santa María? Invitarlos, sí, exactamente. Voy a invitarlos. Este es el tercer año, si no me equivoco, que Copedota hace una actividad oficial de apertura de la cosecha. Para este sábado, mañana, tienen una actividad a las 7 de la mañana, que es, se llama Péguese la Cleteadota, que es una buena ruta, ya la revisamos, y es una ruta bastante interesante para bicicleta. Lastimosamente no voy a poder asistir, pero está muy, es recomendada. A las 8 de la mañana, una caminata que se llama Péguese la Caminadota. Hay un show a las 2 de la tarde, La Bendición, quizás el acto más importante de todo esto, a las 3:30 de la tarde. Y también a las 6 de la tarde hay una final de un concurso de la canción que se llama Final de la Cantadota. Después el domingo tienen el desfile de Toyotas, que el año pasado fue todo un éxito, saliendo de Lina. Pueden ver las imágenes en estos momentos en pantalla, que son las del año pasado, carros súper conservados, modelos 65 para arriba y por ahí. También tienen a las 3 de la tarde un bloque infantil, a las 5 un concierto con el grupo Nácar, y el cierre de la actividad a las 9 de la noche. Así que quedan todos cordialmente invitados para la apertura oficial de la cosecha 2019-2020 de Copedota. Y ojalá que a todos los cafetaleros le vaya bien este año, porque han pasado un año bastante difícil, bastante complicado, y poco a poco empieza a salir el sol con las cosechas de café, y esperemos que el precio también sea bueno. Aunque sí, me han dicho que hay algunas firmas de beneficiarios de café que han pagado un precio que no es el que tal vez se merece el agricultor. Hay grandes diferencias entre algunos beneficios y algunos otros que también se dedican a la misma actividad, y eso pareciera que no es justo para el agricultor, que da todo por esta actividad y que es la fuente de riqueza de la zona de Los Santos. Así es que felicidades a Copedota por esta excelente actividad, y supongo yo que mucha gente, como siempre, va a estar llegando a Santa María Dota. Ya me dijeron que, por cierto, que para las fiestas, el topo ya están llenos los hoteles y no hay espacio en Santa María Dota ni en San Marcos. Ah, sí, como todos los años. Ya con 2 o 3 meses de anticipación. Doctor, tiene usted que lidiar con gente también, o sea, además de esa capacidad que tiene que tener usted como especialista en temas de emergencias. Gente que molesta porque no atendieron rápido a una persona, es lo que decía el doctor hace un rato, gente inculta que quiere que las cosas se resuelvan de una manera preferente, que dice que es amigo del diputado, que es amigo del jefe del hospital de Masperalta. ¿Se presenta ese tipo de cosas? Sí, señor. Y señor, yo creo que en todos los servicios de emergencias del país, desde la clínica más pequeña, si tiene servicio de emergencias, hasta el hospital más grande, se presentan esas cosas. Uno básicamente lo que hace es tratar de razonar con la persona, de explicarle. ¿Y entiende la gente? A veces sí, a veces no. Yo le voy a dar un nombre, porque llega ahí a molestar, que usted lo ponga, se llama José Alberto Suárez Campos, siempre está metido en el hospital más esperante de Cartago. Si usted lo ve por ahí y se pone un poquito marqueado, dice que es de Tarazú, no le haga caso, ¿verdad? No, pues supongo yo que debe tener usted también una
Ustedes, porque son varios médicos. ¿Cuántos son? Dicen que los cuatro. Emergenciólogos, somos la jefa y cuatro. Y cuatro emergenciólogos. Tres de 7 a 4 y uno de 2 a 10 y las guardias. Que deben de tener una gran capacidad para cumplir con ese tipo de cosas, ¿verdad? Y saber darle al paciente y a la gente pues la explicación adecuada para que al menos algunos se estén conformes, ¿verdad? Estén tranquilos. Yo sé que hay mucha gente que lo hace con mucho respeto y con mucho cariño, sobre todo cuando está de por medio de la vida de un familiar, ¿verdad? Pero yo sé también que hay mucha gente que no sí. guarda esa compostura, lamentablemente, sí. ¿verdad? Es que generalmente sucede al revés. O sea, las personas que vienen con pacientes críticos son los que generalmente no causan problemas porque obviamente tienen prioridad, los vamos a atender. A mí me ha tocado quedarme a veces 8 horas solo con un paciente para tratar de sacarlo. Los que generalmente causan problemas son los que vienen por males menores que evidentemente saturan el sistema y que evidentemente van a tener que esperar una gran cantidad de tiempo. Entonces esos son los que generalmente le generan un poquito de estrés. Sí, y ese siguiendo en esa línea, y que es importante porque la gente tiene que saberlo, la gente cree que el servicio de emergencias es como una continuación del servicio de Levi's. Entonces hay personas que llegan a los servicios de emergencias con cosas que no son emergencias. Está bien, algunos quizás tienen un concepto diferente de la palabra emergencia y justamente se les regaña en algunos servicios. Por ejemplo, que tienen un chiquito con 39 de temperatura. Entonces, quizás, literalmente hablando, no es una emergencia. Pero los que somos papás, hemos sentido la angustia de tener a nuestros hijos con fiebre. Y nosotros, médicos, que conocemos lo que está pasando. Que es una emergencia. Entonces, exactamente. Entonces, con más razón, las personas que no tienen conocimiento médico se asustan mucho. Entonces, lamentablemente, se saturan los servicios de emergencias y eso hace que, en efecto, siempre haya malos comentarios. Pero también está el otro lado de la moneda, que es que algunos servicios de emergencia no se resuelve adecuadamente pudiendo hacerlo. Algunas veces por falta de conocimiento, algunas veces por falta de equipo, por falta de tecnología, por falta de personal. Entonces terminan enviando los pacientes al hospital y hacen exactamente lo mismo, llenar el hospital, producir lo que llaman plétora de servicio con pacientes que no ameritaban llegar. De hecho, doctor, le tenía una consulta. En buena teoría, un área de salud como el área nuestra, del CAI de Los Santos, debería tener un emergenciólogo. Para poderte contestar honestamente, tendría que manejar realmente los números para saber qué cantidad de pacientes críticos ven. Usted puede tener un servicio de emergencias competente, si tiene, aunque usted no tenga un emergenciólogo, si usted tiene médicos adecuadamente capacitados, entrenados, uh-huh. Y no solo adecuadamente entrenados, sino que también tengan que tengan los insumos necesarios para poder trabajar de forma adecuada. Yo honestamente no te lo podría responder en estos momentos porque bien, yo no manejo los números. Uh-huh. Yo te puedo hablar de los pacientes que nos llegan, o sea, o de los pacientes críticos que nos llegan de San Marcos de Tarrazú, pero no tengo un número, no tengo una estadística en estos momentos para podértelo decir. Sí llegan bastantes de por acá, que la zona de Los Santos, Dota, Tarrazú, León Cortés. Relativamente, lo que sucede es que la gran mayoría de esos pacientes no terminan en manos de nosotros, de los especialistas. Entonces también tenemos que ver una cosa. Yo sé que obviamente, y yo también te he seguido y sé que adoras el cantón y luchas mucho por el cantón, y obviamente uno quisiera poder tener especialistas en todas estas áreas, pero imagínate que estamos hablando de que nosotros somos 5, o sea, somos 4 porque la jefa solamente está en la parte administrativa, y el mínimo que deberíamos ser en el hospital son 8. Óptimamente deberíamos ser 12. O sea, solo en el Max Peralta. Usted se está convirtiendo en 3 médicos prácticamente para poder atender. Bueno, no solo yo, todos, los que trabajamos ahí.
O sea, y esos números sí están establecidos. Claro. O sea, imagínense si este año entran alrededor de seis futuros especialistas. Dentro de 3 años, esos 6 hay que repartirlos por todo el país y todos tenemos necesidades. Entonces, es un poquito complicado. Yo creo que incluso en los hospitales centrales, en algunos todavía hace falta emergenciólogos para tener el número óptimo. Doc, y okay, van a entrar 6. ¿Y cuántos, tiene el número de cuántos querían entrar? Este año, si mal no recuerdo, eran alrededor de... O sea, fueron bastantes este año, eran 20. ¿Los doy? A mí me tocó pasar una noche o toda la noche y madrugada de un sábado en emergencias en el hospital de Cartago. Y como digo yo, toda la fiesta de Cartago termina en el hospital, ¿no? O sea, es interesante la cantidad de casos. Pero usted no fue por una fiesta. No, yo no fui por una fiesta. que llegan a, normalmente, o me imagino, después de la medianoche, ¿verdad? En horas de la madrugada. Pero supongo, doctor, que también hay situaciones divertidas. También hay casos en esos que no todos son tan malos, ¿verdad? Me imagino que llegan algunas personas con alguna anécdota ahí divertida que usted recuerde. Así, divertido. Bueno, es que a veces está el típico borrachillo que se cae, y se hace una herida en la cabeza, pero no es de esos borrachos malcriados, sino que más bien empiezan a contar chistes. Entonces todo el mundo está ahí oyendo los chistes y se pueden, entonces para que no se vaya, le dan un sandwichito para que se quede ahí, por lo menos haga la madrugada un poquito más. Pero la emergencia fue la goma, tal vez, no el golpe. Normalmente vienen con heridas, pues se caen, entonces se suturan, pero como son tan simpáticos, entonces como que para hacer la cosa un poquito más llevadera, entonces muchas veces ahí se quedan un ratito. ¿Cuántas navidades o año nuevo le ha tocado quedarse en el hospital? De navidades, bueno, ya este año, estamos en 2019, son 8 años que estoy en Cartago, de las cuales, incluyendo este 31 de diciembre, van a ser 6 o 7. 24 he hecho como 3 y he hecho algunos años 24 y 31. ¿Sube la tensión en esos días? El 31 generalmente, como dice usted, después de medianoche. ¿Y tus hijos nunca han dicho, papi, puña, quédate con nosotros esta Navidad? No, es que por eso prefiero hacer 24 o 31. Entonces ya el día de Navidad sí pasó. Mm. Ah, bueno, 25 okay, sí pasas con ellos, claro. Está planificado. Me dicen que tenemos que ir a la última pausa. Vamos a la última pausa. Regresamos en un instante y conversando con el doctor Roberto Nieves, emergenciólogo del Hospital Más Peralta de Cartago. Ahí también fue jefe. Y usted fue un jefe bravo, doctor. Muy estricto. No. Bueno, estricto sí, pero bravo no. Yo creo que el problema ahora con el doctor va a ser que todas las personas que nos ven o que nos están viendo van a llegar a buscarlo al hospital. Ese va a ser el problema. Yo soy de Tarazú, yo soy de Dota, yo soy de Len Cortés. Sí, lo vimos en Hablemos. Bien, vamos a la pausa y regresamos en un instante. Porque la Navidad no es solo una época del año. Es un momento para agradecer y compartir con nuestros seres más cercanos. En Navidad es cuando recordamos con mayor sentimiento a nuestros seres queridos. El mayor regalo de estas fechas es la oportunidad de construir hermosos recuerdos juntos. Más que regalos bajo un árbol de Navidad, es la presencia de una familia feliz a su alrededor. En estas fiestas deseamos que la paz, el amor y la alegría reine en nuestras vidas. Porque hemos compartido un nuevo año juntos. Que este nuevo año que inicia sea de mucha paz y bendiciones en los hogares de toda nuestra región. Estos son los deseos de todos aquí en Canal Alta Visión. Estimado asociado, ¿sabía usted que al identificarse con su folio, le recompensamos sus compras con
un 2% en supermercados y un 1% en las demás áreas comerciales. Acumule y utilice a partir de octubre 2019, válido del 1 de abril al 30 de septiembre. Aplican restricciones. Copetarrazú Comercial. Apreciamos su lealtad. Más velocidad por el mismo precio. Nuevas tarifas llegaron a Cable Santos. Para tu hogar, comercio y oficina, esté full conectado con la mejor velocidad. Paquetes a su medida. Paquete Cable Santos básico, más 3 megas de internet, 19.900 colones. Paquete Cable Santos Plus HD, más 3 megas, 24.900 colones. Paquete Cable Santos Premium HD, más 3 megas, 29.900 colones. Con las nuevas tarifas de Cable Santos, conéctese y disfrute de la velocidad y la estabilidad de nuestro servicio. Contáctanos al teléfono 2546-2525 o al correo mercadeo@coopesantos.com. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Alta Visión, un canal de Cope Santos RL, con repris los días miércoles a partir de las 7 de la noche y a partir del día jueves también este programa y todos los de Hablemos están colgados en YouTube. Hoy conversando con el doctor Roberto Nils. Él es emergenciólogo en el Hospital Más Peralta de Cartago. Tal vez mucha gente de la zona de Los Santos que ha visitado este hospital lo reconoce, lo ha tratado y ha sabido, y él lo está identificando como tal. Uno de los problemas que presenta el Hospital Más Peralta de Cartago, yo quería preguntarle aquí los del canal si tienen unas fotos que mandó el doctor Roldán sobre el doctor Don Roberto, para que también se las podemos pasar ahí. Había una intervención ahí, ¿verdad? De una... para que nos los explique el doctor de qué se trata. Pero doctor, un problema que presenta el hospital de Más Peralta de Cartago, que no es suyo, es un tema de, igual que otros hospitales, de bacterias. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Se han podido resolver? Porque bueno, hay gente que le da temor estar en un hospital por ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, sí, como brotes infecciosos en estos momentos, de alguna bacteria o virus en especial, no hay. Están erradicados. No hay. Si se refiere al Clostridium, ya hay 4 o 5 meses o más que no se ha presentado ni un solo caso. De infecciones nosocomiales, que son las que son por bacterias adquiridas en el hospital, siempre van a existir y siempre hay un porcentaje muy bajo en cualquier hospital del mundo, desde el mejor centro del mundo hasta cualquiera. Con la ayuda del infectólogo que tenemos ahora, el doctor Mora, eso se ha logrado controlar mucho, incluso se ha mejorado en el uso de los antibióticos. Entonces, es una situación bastante controlada en estos momentos. Y no hay que tener mucho temor. O sea, necesitamos las fotos ahí para que también nos las explique el doctor. Yo vi que había una intervención, ¿verdad? Estaba haciendo procedimientos de emergencias. Son algunas fotos que ya las van a pasar. ¿Roy? Doctor, ¿hay algún momento en el que ustedes, bueno, en el bloque anterior, usted no mencionaba que tiene que multiplicarse ahí para poder atender, pero nunca sucede que ustedes tienen que trasladarse a otro sector del hospital o que médicos de otras áreas lleguen a apoyar a la parte de emergencias? Que nosotros nos traslademos a otra parte del hospital es muy difícil, a menos que en algún salón soliciten nuestra ayuda por algo en específico. Generalmente nosotros estamos... Doctor, ahí, perdón, hay una intervención. ¿Qué están haciendo ahí, doctor? Colocando un tubo endotraqueal. Básicamente se pone un medicamento para que el paciente esté sedado, otro para paralizarlo, para que deje de respirar, y se pasa un tubo por la garganta y eso se conecta a un ventilador mecánico. Y ya ahí está, esta persona está estabilizada, digámoslo. Es parte de estabilizar al paciente. Parte de estabilizar. Y a partir de ahí sigue, va a otro especialista. Generalmente terminamos de hacerle todo lo que tenga que hacer y si es el caso, el paciente va para la unidad de cuidado de terapia intensiva. Ahí en esta toma. Estaba colocando un marcapaso. Es básicamente un aparato, una fuente de poder externa que va conectado a un cable
En ese caso lo estoy haciendo debajo de la clavícula, y ahí me voy directamente hacia una de las cámaras del corazón y coloco, implanto el cable ahí, para que sea él el que determine, el que mande el ritmo del paciente. En esos casos, si no se hace, si no se coloca marcapaso, el corazón puede detenerse. Usualmente son por bloqueos y sí, otras causas. Entonces, mientras el paciente se estabiliza con el marcapaso externo, se controla el ritmo cardíaco para que después el cardiólogo sea que ya... Sí, más adelante se le ponga el marcapaso definitivo. Ahí sí, no. Son procedimientos muy, muy avanzados. Estamos hablando de meter una vía, no escoger una vía en el brazo, como lo vemos siempre en los servicios de emergencia, sino ya es una vía que vaya a la yugular, que vaya a la subclavia, sí, tubos para ir al pulmón, para sacarle líquido al pulmón, sangre al pulmón, aire que se salió del pulmón en un sitio donde no debe estar. Entonces son procedimientos invasivos que no es cualquier médico el que lo sabe hacer. Y se visten como si estuvieran en sala de operaciones, porque son procedimientos invasivos que pueden producir, precisamente por descuido, podrían producir una infección. Entonces, todos esos son procedimientos muy, pero muy avanzados. Es parte de lo que hace el doctor en el hospital más Peralta de Cartago, lo que estábamos viendo, y hay un grupo de compañeros. ¿Roy? No, más bien, el doctor estaba explicándonos de cuando necesitan apoyo en otra unidad. En otra unidad. No, generalmente todos los problemas de emergencias los resuelve emergencias. Lo que a veces sucede o ha sucedido en los 8 años que tengo yo de estar ahí es que hay tal sobrepoblación de pacientes verdes, o sea, que tienen uh-huh, emergencias menores, pero que ya tienen mucho tiempo de estar ahí. A veces, con la colaboración de la dirección, se pide la ayuda, el apoyo por un par de horas de médicos generales de otros servicios para ir atendiendo a esos pacientes, para poder liberar un poquito. ¿Y la relación con el resto de los médicos del hospital? ¿Con los de otras especialidades? ¿Cómo es? Generalmente es muy buena. De hecho, con la unidad de terapia intensiva nos llevamos súper bien, con la mayoría de las especialidades, porque esta especialidad, nos guste o no, tenemos que interactuar con el resto de los especialistas del hospital de una u otra forma. Entonces eso también lo ayuda a uno a aprender a negociar, uh-huh, y hablar para poder que el principal beneficiado sea el paciente. Entonces ya nos acostumbramos a negociar, y generalmente la gran mayoría nos llevamos bien con la mayoría de las especialidades, aunque a veces tengamos que... Tal vez, perdón, uh-huh, compañeros y doctor, la idea era como las vivencias de un médico en este, ¿verdad?, en emergencias, pero podríamos aprovechar, pues, tal vez para que el doctor le explique a las personas cuál es el procedimiento normal cuando se ingresa a emergencias. Qué sé yo, por ejemplo, en el hospital de Cartago, cuando llega un paciente a la salita, ahí donde están todas las sillitas, porque la gente podría decir, es que pasé horas ahí sentado y no me atendieron. Existe todo un protocolo, todo un procedimiento. Tal vez podríamos aprovechar, claro, para que el doctor le explique a nuestros estudiantes. Para cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo, doctor. Ok. Bueno, rápidamente, el paciente ambulatorio, el que entra a la salita, como dice el caballero, primero pasa a un kiosco, porque tenemos un sistema de gestión de filas. Ahí se le, con el número de cédula, ingresa el número de cédula y se le da un número muy similar a lo que sucede en un banco. De ahí el paciente pasa a ser clasificado para ver qué nivel de agudeza tiene. Así se determina qué paciente tiene que ser atendido antes que el otro. Siempre hay una enfermera que le decimos, o denominada gestora de sala, que es la que está en la sala de espera, de todas maneras vigilando a los pacientes, de forma tal de que si ella ve que ingresó un paciente que se ve mal, o sea, ella, incluso por medio del sistema de gestión de filas, puede adelantarlo para que lo vean, para que lo clasifiquen inmediatamente. Ya una vez clasificado, se deriva el paciente, si queda en el área interna o si va para, o si sigue en la sala de espera. Si el paciente ingresa en ambulancia, el médico que clasifica se desplaza hacia donde está el paciente. Muchas veces hay pacientes que están encamados, pero no significa que tengan una emergencia mayor. Simplemente es una persona que está encamada por X o Y motivo crónicamente. Entonces se clasifica igual al paciente, pero ese paciente obviamente por estar encamado no va para,
no va para la sala de espera, se atiende en el área interna. Muy bien. ¿Y los colegas que no están dentro del hospital, como el doctor Roldán, los molestan a ustedes también cuando les mandan un paciente? Dice, remitimos a una persona con cierta... ¿Molestar en qué sentido? No, lo llaman y le dicen... No, sí. Es que yo siempre parto del hecho, bueno, es que yo trabajé muchos años, yo trabajé 10 años en emergencia del área de salud de Cariari. Entonces yo parto del hecho de que si alguien me está llamando, me está enviando un paciente... Es porque ya tiene una... Es porque tiene... O sea, es porque yo le puedo hacer algo que él no le puede hacer. Sí, punto. Y se da esa interrelación. Sí, muchas veces nos llaman. Y si nos llaman, generalmente decimos que envíen al paciente. Lo que sucede es que muchas veces cuando nos llaman, nos dan la oportunidad de recomendarles alguna intervención para que el paciente llegue, llegue en mejor estado. Una vez, una anécdota, me llamaron de aquí, porque tenía un paciente con una taquicardia supraventricular, una taquicardia ventricular, perdón, que es una taquicardia potencialmente letal. ¿Está segura? Dice, sí. Digo, hey, hágale una cardioversión sincronizada. Dice, ¿cómo? Entonces le pregunté qué equipo era, le dije qué hacer, y cuando llegó el paciente, el paciente se bajó caminando y vino para que le hiciera los exámenes nada más. Pues, o sea, el paciente igual lo tenía que mandar, pero lo mandó en mucho mejores condiciones y con menos riesgo, que no conocía la carretera, que si lo hubiera mandado. Entonces es importante esa comunicación. Sí. Es claro. Sí. Y doctor, lástima, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por venir aquí a contarnos sus vivencias dentro del hospital. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, el doctor, ¿qué es la gestión, doctor? No, yo muy contento de tenerlo por acá y bienvenido a la zona de Los Santos, porque no conocía. Sí, y es posible que le lleguen ahora algunos pacientes con una piña de tamales, ¿verdad? Ahí, lo vieron acá en la zona. Y el doctor, muchísimas gracias, muy amable, y ya pues sabemos más o menos de qué se trata las vivencias o qué vive un doctor en emergenciología. En un hospital, en este caso en el hospital más Peralta de Cartago, y supongo yo que en todos los hospitales es la misma dinámica, el mismo procedimiento, ¿verdad? Sí, señor, es muy parecido. Muchas gracias, doctor. Que tengan una feliz Navidad. Gracias, igual. Bien, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en un programa más de Hablemos. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.